Comienza su carrera musical a muy temprana edad, iniciándose con su padre, don Rafael Cepeda. Este legado folclórico y musical le llega desde su bisabuelo, don Cecilio, oriundo de Mayagüez. Estos fueron sus mayores mentores en esa época. A los 12 años, Modesto participa formalmente tocando los panderos en el grupo de plena ABC y el trapiche, el cual era dirigido por su padre, don Rafael Cepeda. Luego participó en varios grupos como Los Caballeros de la Bomba, Los Pleneros del Palmar, Manuel Jiménez Canario y su grupo, y muchos más. Participó en la obra de gigante don Francisco Arregui, la cual se presentaba por primera vez en el Teatro Tapia, demostrando así su versatilidad en los barriles, los cuá, maraca, y destacándose también como cantante. En la década de los 60 se destacó. Ajá. Y dice así: Día Internacional de la Bomba 2016, fiesta del Batey, honra a don Modesto Cepeda Brenes por dedicar toda una vida a cultivar, mantener, desarrollar e internacionalizar la bomba puertorriqueña, por su arduo esfuerzo, trabajo, sembrando la semilla que germinó en la primera escuela de bomba y plena de Puerto Rico y el mundo, y la creación de la agrupación infantil Cimiento Puertorriqueño. Por tanto, se le reconoce como uno de los principales pilares de este género. Está detrás de ti. Dado en Puerto Rico, hoy 24 de julio de 2016.